casa embrujada. Carbondale, Illinois. Viviendas del campus. Sujeto está demente. No entiendo por qué actuó como si no fuera un problema. Es un estúpido. Es un idiota con ella. Ella no merece eso. Es un acosador. ¿Pero por qué sigue con él? No lo entiendo. Deja de llamar. ¡Sí! Hola. ¿Tu novio tiró una calabaza en la puerta? ¿Qué? Él jamás lo haría. No, no lo encubras. Bailey, terminarás con este idiota esta noche, ¿de acuerdo? No. Bailey, ya basta. Todo está bien. Es un alcohólico, Harper. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque es un alcohólico. Escúchame, ayer entré a tu habitación por joyas para mi disfraz de Halloween y estabas inconsciente. Oye, cuidado. Eso es de mi mamá. Tenías un moretón en el rostro. ¿Ves algún moretón? La zona está hinchada, lo que indica una contusión orbital. Deberías acompañarnos. Olvidarte de todo este drama. No tengo disfraz, sería muy raro. Es Halloween. Descuida. Estaba pidiendo otro trago. Aquí tienes. Gracias.
Perdón, yo... No, está bien. Entonces, ¿tú conoces a Bailey? Sí, desde primer año. ¿Eres su alumna de yoga? No. ¿No? Vivimos juntas hoy, Harper. Ah, sí, claro. He escuchado de ti. Así que escuchaste. ¿Te asustó? Sí. ¿Y por qué no nos habíamos conocido? Es que no salgo mucho. Yo tampoco salgo mucho. Alguien me hizo recordar que hoy era Halloween, así que me arrastré fuera de la cama y tomé mi bate. Odio estas cosas. Bueno, al menos tienes un disfraz. Yo no. ¿De qué hablas? Tú llevas uno. Si me permites, haces esto y... ¡Bum! Mira, Caperucita Roja. ¡Maldito! ¿Qué le pasa? ¡Evans! ¡Es un idiota! ¡Esto es una mierda! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo hizo? Lo lamento mucho. ¡Maldito lugar! ¿Qué se supone que eres? ¿De qué demonios hablas? ¡Genial! ¡Soy un cien pies humano! Solo que el resto de mi disfraz se fue y ahora parezco idiota. ¡Oh! Siempre te has visto así. Tal vez no querían estar pegados a ti. No. Se fueron porque este bar es una porquería. Creo que solo se estaban burlando de ti. Overhouse y KFC están enfrente. Adivina mi disfraz. Casa de mamá. Tu conductor está a 3 minutos. Adivina mi disfraz. ¿Sam? Hola. Vi que viniste hacia acá. Creí que te habías ido. Me dieron el premio al peor disfraz y quería compartirlo contigo. No sabía que jugabas. Tuve un accidente el año pasado. Una fractura múltiple. Ahora vivo en la banca. Casi no se nota. ¿Qué hay de ti? ¿Qué? ¿Alguna experiencia horrible? Digo, es Halloween. Las personas se cuentan historias de miedo. ¿No? ¿Como algo de mi vida? ¿Sí? ¿Has vivido algo atemorizante? No, de verdad. Tuve una niñez muy feliz. Tenía una buena relación con mis padres. Bueno... No tenía problemas con ellos, pero... Yo no hablo mucho con ellos. Tengo que ir a casa. Mejor quédate. ¿Ahora dónde iremos? No sé. El laberinto embrujado sigue abierto. Sí, los conozco. No, ese lugar necesita fumigarse. Mi prima Kim es de salubridad y los multó. ¿Por qué no comemos algo en el campus y vemos una película de terror? Quiero comer. Sí. También tengo hambre. Oh, chicos. Podríamos ir a una casa embrujada. No. Sí. No, sí, olvídalo. Sí, vamos, adelante. Hay 5 casas embrujadas cerca. Será mejor que propongan a dónde iremos. Y listo. Evan, ¿qué haces? Ah, apago la escuela. Oigan, ¿alguien quiere agua, chicas? Sí, por favor. Aquí hay mentas. Gracias. Ay, yo. Sí. ¿Qué es? Ah, solo es agua mineral y mentas con canela. ¿Pretendes que te paguemos por llevarnos a una casa embrujada a la que tú quieres ir? Soy un profesional en este negocio. No puedo llevarlos gratis solo por ser mis amigos. Ay, no sería justo para los clientes que pagan. Estoy siendo justo. Lo soy siempre. Soy 5 estrellas, bebé. Ya fue suficiente, amigo. Qué bueno que entiendes. Oye, ¿qué haces, no? ¡Maldito seas! Bien, chicos. Hay un Jaycee's pasando el molino. No iremos a un Jaycee, no. Es que siempre es grasoso. Vamos, así que... Encontraré otro lugar. Ay, no, estoy de acuerdo.
Oye, Evan, ¿puedes entrar ahí? ¿Ah? Solo da la vuelta. ¿Ah, sí? Oye, ¿a dónde vamos? Harper, ¿a dónde vamos? ¿Alguien nos está siguiendo? ¿Qué está pasando? Harper cree que alguien nos sigue. No, es solo que... nadie vio la camioneta que nos siguió desde el bar. Podemos ignorarlo. ¿No es la casa embrujada del volante? Evan, si es horrible, será tu culpa. Seguro estará bien. Chicos, los quiero, pero odio esto. Tengo muchas cosas. Yo tengo que ir al taller. No me importa. Pero esto es genial. Chicos, la casa solo tiene una reseña. Esta casa se ve genial. Pero dicen que las ganancias irán a caridad, eso está bien. ¿Saben qué? Bailey tiene razón. Creo que ya es tarde. Deberíamos ir a... Harper, prometiste divertirte. ¿Dónde estamos? Odio hacer promesas. ¿Y Evan? No, espera. Gracias. ¡Evan! Aquí estoy, chicas. Voy por ustedes. ¡Oh! ¡Qué gran entrada! Con cuidado. ¿Listos? ¿Listo? Oigan, miren eso. Evan le teme a los payasos. Me encantan los payasos. ¡Hola! Linda noche, señor payaso. Debo ser cortés. Sonó muy elegante. Nos da solo 6 boletos. ¿No? ¿Bien? Oh. Buen intento. Sí. Disculpe, quisiéramos entrar a su establecimiento de miedo. Oh. Ay. Bien. Sí, da miedo, ¿no? Sí, crees. Es verdad. Bueno, Bailey, adelante. Sí, creo que tú irás primero. Bien, no está en esa mano. La otra mano. Es una llave. Sí, lo sé. 5 estrellas para el horripilante payaso y su asombrosa magia. Oye, ¿también animas cumpleaños? ¿Este es tu trabajo de medio tiempo? Tengo una sobrina que adora a los payasos, así que podría necesitar de tus servicios. Te pediré tu tarjeta saliendo. Puedes sacarla de donde quieras. ¿Qué es? Esto es un reglamento. Dice, reglas de la casa. Número 1, manténganse en el camino siempre. Regla 2, nunca toques a los actores, no lo prometo. Regla 3, se le solicitará que haga ciertas cosas. Por favor, hágalo como se dice, es por su seguridad. ¿Qué? De acuerdo. Número 4, todos los celulares deben dejarlos en el casillero. Guarde la llave del casillero hasta que salga de la atracción. ¿Es broma? ¿Qué? Que esta será la parte más terrorífica para ti. Separarte de tu celular. Les estamos cediendo nuestras vidas con esto. ¡Sí! ¿Ok? No, sí. No. Sí, vamos a entrar. Vamos. Sí. Ok.
Esto es bastante aburrido. Ok, ¿qué sé? Se supone que eso debe dar miedo. Lo único que asustaría a Bailey es que le quitaran el apoyo financiero, ¿cierto? Te lo mereces. Le queda muy bien. Oh, no fue buena idea. Uy. Yo también. ¡Oh! ¡Esto es genial! ¿Está mejorando? Oh. ¡Rayos! No. ¡Hay un muro! Sí, lo sé. Encontré el muro. Ay, chicos. Ahí hay alguien. ¿Qué es eso? Es real. Oh. Sí. Dios mío. ¡Alguien ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No me quiero morir! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Les prometo que no le diré a nadie! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Eso fue muy bueno! ¡Eso fue horrible! ¿No? Bueno, no, creo primero. Que yo... ¡Oh, no! Bueno, es verdad, fue horrible. Eso estuvo retorcido. Adiós. Laberinto. Rayos. ¿Seguro o no seguro? Elijo no seguro. No seguro, claro. Bien, nosotros iremos por ahí y ustedes allá. ¡Oh, no! Bien. Odio a las arañas. Ya, tranquila, no. Vamos. Dame tu mano. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío, no. Estas arañas son reales. Ay, por Dios. Chicos. Miren. Genial. Espera, Nathan. ¿Qué es eso? No sé. Oh, esperaron hasta el último momento para pintar las paredes. Esto no es pintura, es aceite. Sí, esto es raro. ¿Por qué pondrían aceite? Es más barato. El aceite no es más barato que la pintura. Mi primo Hasib es ingeniero petrolero. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Será un acertijo? Qué raro. No lo sé. ¿Escucharon eso? Sonó como a una puerta. ¿Cómo la abrimos?
Debe abrirse cuando el ataúd esté cerrado. Bueno, solo hay una manera de saber. Si no regreso, por favor recuérdense. Oigan, chicas, ¿funcionó? ¿Cómo odio los espacios cerrados? Terminemos con esto, Harper. Mallory, ya pasé. Bien. Ya voy. Chicos, chicos, no está. Mira, esqueletos, máscaras, arañas. Estos idiotas compraron todo esto en una tienda de ofertas. Mira, es falso. Oh, malditas arañas. ¡Es genial! Ángela, ven aquí. Es increíble. Es muy raro. ¿Qué? No hay separación en el reflejo. ¿Y? Es un espejo falso. Mi prima Summer es criminalista. Genial. Dije que no quería entrar aquí. Sí, bueno, Harper, te escuchamos, pero ya estás en el túnel. No, rayos. Bueno, este camino no tiene salida, así que debemos volver. ¿Es broma? Esto está muy angosto. Sigues ebria. Solo retrocede para encontrar otro camino. Voy a tener astillas cuando llegue a casa. ¡Ah, oigan, chicas! ¡Lo encontré! ¡No se separen! ¿Y eso qué significa? ¡Que nos mantengamos cerca! Bien, lo sigo. Eso hago. ¡Chicas! ¡Es por aquí! ¿Qué fue eso? ¿Y Mallory? ¿Qué? Adelante. Cobardes. Adivinen las partes del cuerpo. ¡Ay, por Dios, quítenmelo! ¿Qué es? ¡Cerebros! ¿Es en serio? Lo sabía. Lo sabía. Bien. ¿De acuerdo? Sí, lo haré. Bien. Esto es asqueroso. Bien. No se está siente tan mal. Pequeño.
Esférico. Suave. Parece que describes las bolas de Evan. Tiene sentido, ya que es una uva. No la comas. Tu turno. Bien. De acuerdo. ¿Se supone que debo sentir algo? Mete más el brazo. Esto no está funcionando. Veamos. Okay, no, me rindo. ¿Nada? Rayos, mi anillo. ¿Qué anillo? ¿Segura lo tenías puesto? Sí, ya era el anillo de la madre de Harper. Va a matarme. Ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¡No, maldición! ¡Rayos, no, no, demonios! Muy bien. No lo perdí, debo recuperarlo, tranquila, es importante. Tranquila. Bien, encuéntrame. ¿Lo sientes? Veamos si puedo. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? ¿Lo sentiste? No. Algo acaba de tocarme. ¿Podrías no? No, algo me tocó. ¿Sientes algo? Está ahí. Escucha. ¡No! ¡Es una broma! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Es en serio! ¡En serio! ¡Sácame de aquí! ¡Algo me atrapó! ¡Mi corazón! ¿Bailey? ¡Ay, Dios, ay, Dios mío! ¡Mallory! ¿Nos escuchas? ¡Oye! ¡Sigue nuestras voces! Escucho algo. ¡Mallory! Oye, nuestra amiga sigue adentro. Creo que quiere que avancemos. Bien. Salida de emergencia. Jale para abrir. Amiga, tiene un vestido amarillo.
Ok. Está bien. Bien, espera. Está bien, muy bien. Calma, ¿sí? Lo entiendo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Atrás! ¡Dame un poco de espacio, amigo! ¿Cuál es tu problema? Creo que no debí empujar. Sí. ¡Esperen, esperen! ¡No, no, no! ¡La puerta! ¡Rayos! ¿Están bien? ¡Son! Por Dios, Bailey, ¿qué te pasó en el brazo? Está bien, ya no me duele. ¿Qué está pasando? Chicos, ¿dónde...? ¿Y Mallory? Estamos atrapados. Nuestra amiga está herida y necesitamos ayuda. Oiga, disculpe, tenemos a alguien herido aquí. Disculpe, señora. Oye. Señora. Señora, por favor, necesitamos su ayuda. Deje de jugar con nosotros. ¡Mallory! ¿Qué sucede? ¡Mallory, qué haces! ¡Mallory! ¡Mallory! ¡Despierta! ¡Mallory! Necesitamos un teléfono. ¡Están en la caja! Necesitamos la llave. ¿Quién la tiene? No me digan que Mallory la tenía. Nathan. Gracias, Bailey. Lo que hay que hacer es recuperar los teléfonos. No podemos volver por donde veníamos. Ni una salida. ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? ¿Qué tipo de salida? Una salida de emergencia. Ven aquí. Amigo, ¿puedes abrirla? ¿Puedes hacerlo? Sí, yo necesito... ganchos. Ganchos. Angela. Tenemos tres. Es una doble. ¿Por qué tardas tanto? Porque creí que era una cerradura normal. Soy un administrador de equipos, no un maldito ladrón. Oye, solo necesitamos que abras la puerta, ¿sí? Sí, entiendo. ¿Y si avanzamos un poco más? No, Evan. Escucha, no todos. Solo tú y yo. Avanzamos más. Y... buscamos algo como... una palanca para romper... las bisagras. Está bien, yo iré. Voy a ir, eso haré, iré solo. Voy a ir. Voy a... bien. Apuntamos todo, nuestras direcciones,
quiénes son nuestros padres. Evan, ¿qué estás haciendo? Se fue. Debe haber una puerta del otro lado. Déjalo así, no querrás molestarlos. Un segundo. Evan, no. Oye, Ángela, ven aquí. Ven aquí. ¿Podrías meter tu brazo? ¿Qué? Hay una barra de metal ahí. Mi brazo es grueso y no cabe. ¿Y qué? Podemos usarla para forzar la puerta. ¡Anda! Está bien. Ok. Rápido. ¡Oye! ¡Por favor, hay alguien herida aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Necesitas ayuda? Sí. Espera. Le dije a mis amigos que regresaría. Están ahí atrás, en el cuarto de la reja. ¿Crees que puedas acompañarme? Iré por algo. Lo siento, Harper. ¿Por qué? Perdí el anillo. Intentaba recogerlo, pero lo perdí ahí dentro. Está bien. Yo crecí en una casa embrujada. Amaba esa casa. Y a la vez la odiaba. Es raro, mi padre solía leerme. Aprendí a andar en bicicleta. Ahí hirió a mi mamá. Subía a mi habitación y me escondía bajo la cama. Una vez que me escondí, él lanzó a mi madre al piso, como si fuera nada, como si fuera algo normal. No he vuelto en años, pero tengo este sueño recurrente donde... I go back and knock at the door. Terrified that my dad's gonna answer.
Pero es mi madre quien sale. Y me dice que se fue para siempre. Y me dice que la casa ya no está embrujada. Ya casi la tienes, ya casi. Necesito descansar. Faltaba poco. Ya casi lo logras. Okay. ¿De acuerdo? ¿Lista? Sí. Bien. Es que mi hombro... Un poco a la derecha, un poco más. Ya casi la tienes. Me siento como mi prima Elina. Es proctóloga. ¿Cuántos primos tienes? 46. ¿En serio? Ya casi. Lo tengo, lo tengo. Ven. Ven. Ya, ya lo tienes. Por Dios, ¿está sangrando? Angela, ¿qué le pasó a tu mano? Tenemos que sacarla. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Yo tengo llaves. ¿Qué? Lo siento, chicos, esto no debía pasar. Escucha, queremos irnos. No hablaremos con nadie. Ninguno lo hará. No vimos nada. Nada pasó. Solo queremos irnos. Lo sacaré. Cuidado. La salida es por aquí. Por aquí. ¡Maldita sea! ¡Lo sabía! ¡Lee la puerta, idiota! Eso tiene sentido. No sabía que hubiera una salida allí. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no? Volvemos por el túnel. Sí, así lo quieren, pero solo puede ir uno a la vez. Hay una trampa en el túnel que se activa si muchas personas pasan juntas. ¿Y por qué hay una trampa en el túnel? La usamos para capturar personas y usarlas en el show. Es que en la casa embrujada... ¡Conocemos su maldito show! ¡Mi amiga murió por su maldito show! No está muerta. Está afuera esperándolo, seguro preguntándose qué sucede. ¿Qué? Miren, aquí las cosas son algo extremas, pero la seguridad es muy estricta. ¡No me hables de la maldita seguridad! ¡Esas son solo estupideces! ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu maldito nombre? Señor, me llamo Harper. Agradecemos su ayuda, pero ¿puede decirnos quién es usted? Pueden llamarme Mitch. Gracias, Mitch. ¿Cuál es tu apellido? Sí, quítate la máscara. Y dinos tu verdadero nombre. No me importa qué camino tomen. Están casi al final de la casa embrujada. Les tomará más tiempo retroceder. Creo que fuimos claros al decir que no iremos en esa dirección. Esperen. ¿Por qué no vamos de uno en uno de vuelta por el túnel? ¿Quieres volver por ahí? Solo quiero salir de aquí. Bien, de acuerdo. Este es el plan. Yo recuerdo el camino del laberinto. Con la llave de la caja, regresaré hasta la entrada. Estando allá, pediré ayuda. Nate, dame la llave. La perdí. Eso es perfecto, Nate. Olvida la llave, forzaré la cerradura. Iré primero. Luego que vaya él y que espere a los demás del otro lado. Después vas tú, Nate. Y lleven la barra por si Mitch olvida que iba a ayudarnos. Luego Bailey y Ángela porque necesitan ayuda. Y al final Harper.
Quiero algo primero. Sus llaves. ¿Qué llave es? La amarilla, obviamente. Muy bien, ya está. Andando, tú sigues. Ve. Piensa, piensa, piensa. ¿Seguro? ¿No seguro? ¿Seguro? ¿No seguro? Bien. ¡Diablos! ¡Maldita sea! ¿Qué es esto?
Maldición. Carajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? Están en camino. ¿Y los teléfonos? Los van a traer. ¿Quién es Sam? Sam, llamando. Hola. ¿Quién demonios habla? ¿A quién buscabas? Quiero hablar con Harper. Habla su novio, Sam. Hola. Ya es tarde, Sam. Escúchame, pedazo de mierda. Maldito. Habitación de la Puerta Roja. Pero qué bonita máscara. ¿Por qué no te la quitamos? Y descubrimos quién eres. ¡Corre, Harper! ¿Dónde están mis amigos? Deberían estar aquí. ¿Aún quieres ver mi rostro? ¿Qué? ¿Aún quieres ver mi rostro? No, amigo, así está bien. Oh, ¿por qué no? Solo quiero irme a casa. 2425. ¿Calle Lincoln? ¿Qué? Porque hace poco dijiste que querías ver mi rostro. Y me preguntaba si aún querías hacerlo. Aún es un trabajo en proceso, pero creo que te gustará. Thank you.
Hola. ¿Quién está ahí? Y mis amigos, me dirás dónde están. Necesito saber si ellos siguen vivos. Por favor, quiero saber. Yo solo... Habitación de escape. Busca la llave y escapa de la cacería. Las muñecas lo ven todo. Muñecas. Ah.
se esconde bajo la cama. ¿Por qué te escondes? Cariño, mira. Mami está bien. Los adultos a veces cometen errores. Nunca debes esconderte de mí, ¿sí? Lo lamento. Te ha pasado algo terrible. Dime por qué estás tan triste. ¿Crees que lo estoy? Crecí en una casa embrujada. Thank you.
Continúe recto 17 kilómetros. Es tu turno. Hola. Hola, oye, estoy buscando a una persona. ¿No me escuchaste? Estoy buscando a...
¿Saber mi nombre? Escuchen, yo no maté a nadie, en serio. Solo los ayudé. Lo siento. Miren. Esto está mal. Ellos no me dijeron que sería real. Yo creí, ya saben, que molestaríamos a unos chicos, pero empezaron a matarlos. Y luego dijeron que si mataba a alguien, me darían un rostro. Solo soy un mensajero. Les compré cosas, eso es todo. Podemos ir a la policía. Yo no sé sus nombres, pero uno de ellos hace tatuajes y el otro es... Oye, ¿qué haces? Está bien, tranquilo. Haces mucho ruido. Está bien, sé dónde esconden un arma. No importa, no lo necesitamos. Qué raro. Estaba aquí. Nathan, vámonos. Ahora. Ahora. Vámonos.
¡Vámonos! ¡Por aquí! Hola, Linda. Lamento molestarte. Tu amigo está bien. Está en el siguiente cuarto. Tengo unas órdenes de salida que deben firmar. Formato de liberación.